veo el comentario de Raúl, Sala, que dice: a que el Tito Bowsy sale bailando, y en ese preciso instante le di yo a que se ponga mi car, loco. Y por poco, o sea, por un pelín, se te cumple ahí, pues, eso que acababas de decir de que yo iba a salir bailando. O sea, casi, casi salgo bailando. Casi salgo bailando. Se estuve ahí entre lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Empezamos, pero casi comienzo bailando, loco. Bienvenidos, chicos, a todos los que están en el directo del día de hoy. Gracias por estar aquí apoyando al Tito Bowsy. De verdad que no me gusta a mí cuando se me hace esa partición en plan ahí así. Y se van unos pelos para acá y otros para acá. Y eso como que no me gusta, pero claro, tengo que hacerlo así sí o sí, porque si no, entonces se me meten en los ojos y no veo el videogame. No hay de otra. Pero bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Es lo que hay, porque ustedes quieren ver al Tito Bowsy con melena, pues tienen que ver al Tito Bowsy también sufrir con su melena. Bien, chicos. Saludito a todos ustedes. Quiero darle, pues como siempre hacemos, el saludo especial a la primera persona en el día de hoy, que en este caso fue el señor Martín Juárez, loco. Gracias por unirte desde lo que es el segundo number one a lo que es el directo, loco. Bienvenido, muchas gracias, Papurri, por unirte desde el principio a este directurri. Ojito, cuidado. No sé si soy yo, chicos, que me he liado ahí la cabeza, que me he puesto algo raro, o sea, que me he metido... Se me ha metido en la cabeza que las cosas se ven como que más lindas hoy. O sea, no yo, porque yo soy hermoso, ya lo sé, I know. Pero, broma. Si yo siento como que todo como que se ve como más... como una calidad un poquito como que mejor. No sé si soy yo, chicos, pero siento como que todo hoy se ve como que... No sé, como que más bonito. Ojito con los anuncios de Spotify. ¿Qué ustedes dicen, chicos? ¿Soy yo o realmente se ve la cosa como que más bonito en el día de hoy? Díganme ustedes ahí en el chat. Chicos, hoy tenemos... a Lord Chanka, que nos va a acompañar en este directo, porque necesitamos sinceramente suerte, necesitamos la bendición, necesitamos ahí la oración, o mejor dicho, la bendición del señor Tachanka en este videogame para reventar en el día de hoy. Lo necesitamos sí o sí, Tachanka. Confío en ti, confío en que me darás las victorias en todas las partidas que juguemos en el día de hoy. I love you. Ok, chicos, lo voy a poner aquí al dedito mío, o sea, no lo voy a dejar lejos. Si tuviera algo, a ponerlo así, que nos acompañe siempre, pero bueno. Aquí al lado de mí, lo tengo. Lo tengo aquí al lado de mí para que nos dé siempre la bendición, chicos. Que nos acompañe en el directo completo. ¿Qué ustedes opinan? Yo creo que es buena idea esa. Que la Tachanka siempre esté con nosotros aquí. Vale, saludos para Trollman, que está por ahí. Hazte una cola para verte, dice Trollman. Ahora mismo no, Trollman. Puede ser que algún día lo haga. El anuncio de Spotify. Sí. Puede que sea que algún día lo haga y pues me haga una cola y salga con ella aquí en el canal. Pero ahora mismo no, loco. Saludito para Goku27, Yudoemi. Saludito para Francisco, Ignacio, Trollman, Axel, Sorpycraft, JB Hill, Hans, que está por ahí también. Headshot, Javier Caballero, saluditos. Saludo para Yandiel Jiménez, que dice: soy nuevo, pues bienvenido a la familia, loco. Espero que te suscribas, que te unas a la familia y que estés bastante, bastante bien. Ojo, cuidado con Juan Carlos, que hace su primera donación en el día de hoy. Aquí no tenemos... Sí, tenemos alerta. Tiene que salir ya. O sea, tiene que salir ya por ahí. No sé dónde, ya que como se están viendo, pues las escenas y como que el tema aquí del directo es nuevo. No sé por dónde saldrá la esta, pero tiene que salir. Gracias, Papurri, Juan Carlos, Papurri, por esa gran donación. Te llevo en la izquierda despechamente, llevo en mi enorme corazón, loco. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por esa gran donación, bebé. No sé por qué no sale la donación, loco. A ver, ¿por qué no ha salido? No ha salido, ¿no? Ojo. Ah, vale, ya sé por qué no sale, claro. Es que soy un máquina. Mira por qué no sale, porque claro, esto hay que ponerlo aquí. Entonces, ahora sí saldrá. Claro, es que esto lo estaba puliendo yo esta tarde y claro, no lo he hecho todo perfecto todavía. Ahí está. Ahora sí, loco. Ahora sí, ahí se mamó Juan Carlos con esa donación. Ahora sí que sale, chicos. Ahora sí que sí. Vale. Bien, chicos, vamos a pasar a esta escena. Bien, chicos, tenemos hecho lo que es el reto. He completado el reto de Ela. Como ustedes saben, había un reto de Ela que decía que cumplía año y que pues le cantaba el cumpleaños de Fairbanks destruyendo 20 horas, no sé cuánto. Te daban 150 puntos de experiencia y una chapa después de Ela. Las típicas chapas que te dan, que no las usas tú en la vida, pero bueno, las tienes. Y ya está, ¿no? Vale. Pues nada, chicos.
Vamos para allá. ¿Por qué no me deja? Hay un desafío que le he completado, pero no me deja cobrar la recompensa. No me deja. Bueno, en fin, whatever. Ok. Let's go. Dice que el dios Tachanka te ayude a Oxys. Que el dios Tachanka, Sebastián, me ayude hoy y siempre, loco. Eso esperamos. Aquí lo tengo al lado de mí. Para que me mira, lo voy a poner así, mirando enfrente de mí. En plan, dándome todo. No, no, no. Lo voy a poner mirando para el juego. Para que sepa en todo momento lo que está pasando. Ahí está, mirando para la pantalla. Para que sepa en todo momento lo que está pasando. Y vaya ahí monitorizando y dirigiendo la partida. Para que ganemos nosotros, chicos. Let's go. Vamos a buscar partida de arranque de una vez. Estoy totalmente frío, ustedes lo saben, pero no importa. Siempre buscamos partida así. Frío, fríos, fríos. Vale, quiero quitar esto. Vamos a ponerlo aquí. Let's go, chicos. Esto empieza ya. Saludo para Gerardo Gamer. Gerardo Gamer, saludito, máquina. Oxy, ya ganas todas las partidas con Lord Tachanka. Eso esperamos, Gerardo. Lo he traído única y exclusivamente para eso, loco. Para que ganemos con su bendición. Es el dios del juego, loco. ¿A quién tenemos que pedirle bendición en Rainbow Six? Pues a Tachanka. No hay otro. Saludo para Canal Borrado. Te veo desde Polonia. Qué buena esa, Javier, loco. Gracias, Paburri. O si vas a subir Black Ops 4, si te gusta y si hay money. Puede que lo suba, puede que sí. ¡Ojo, Gerson Padilla, loco! Gracias por esa gran donación, Paburri. Te llevo aquí en el Ice de Pechame, te llevo mi enorme corazón, bebé. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. Ahora saldrá la notificación, eso espero, ¿no? Debe de salir, debe de salir. No me falles, ¿eh? OBS, no me falles. Debe de salir la esta ahora. Loco, tengo un montón de... Ahí está. Gracias, Helson. Eres un máquina, loco. Yo no sé dónde que le caen tanta migaja y tanta mierda a mi alfombrilla, tú. Te lo prometo. Espero que el juego no esté como ayer, loco, que ayer me tardó por lo menos media hora de directo en buscar la primera partida. Ojalá que no, vamos por el mismo camino. Espero que no. Hello, Juan Torres, ¿cómo estás, loco? Stevie 12, saluditos. Juan Carlos Maquinote, ¿qué pasa, loco? ¿Por qué pones esa carita ahí todo triste, Juan Carlos? No me pongas carita triste que me da algo, Me pongo yo también triste si veo a un oxidiano triste. Saludo, Omar Fernández. El dios Tachanka ayude al dios de Oxys para ganar toda la partida. Oxys, ahí estamos, Bastián Silva. Eso es, loco. Tú te la sabes. Si no escoges a Tachanka en la primera, Hans, tío, no me vengas con negatividad, loco. Que hemos venido aquí todo el mundo positivo. Todo el mundo está dando mensaje positivo en el chat de que vamos a ganar y vienes tú con que vas a perder. ¿Qué es eso, Hans? ¿Qué es eso, loco? ¿En serio? Yo confiaba en ti hasta este momento. Hasta este momento confiaba yo muchísimo en ti. Pero muchísimo. Eso es, Jenner, loco. Ahí incito a todo el mundo a que le dé like, chicos. Vamos con esos likes. Pues me da la sensación a mí, chicos, de que esto va a estar igual que ayer, que no busca partida. ¿Qué le pasa a Rainbow últimamente, tío? O sea, what the fuck. ¿Está muriendo el juego? Eso les manda saludos. Duan Gamer, saludos, loco. Oye, si me das consejo para... Consejos de amor. Tienes pinta de Playboy. Tiene pinta de Playboy. Pues... ¿Qué te digo, loco? Claro, no, bro. Hola, Oxys, creo. Saludos, Sergio Canovas. Vale, en caso él sí que busca, ¿no? En Ranked no. No tiene pinta el juego de querer buscar en Ranked. Chicos, vamos a sacar esta caso así en plan rápido para ver si busca en Ranked, porque Ranked no ha querido buscar. Por cierto, chicos, la cámara ahí donde está ahora mismo, ¿está bien o quieren que la suba arriba? En plan, aquí arriba. No molesta ahí, ¿no? O sea, en plan, de que moleste, no molesta. Creo que está good. A ver qué pasa con el juego. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿De qué, loco? ¿Qué ha pasado? Saludos de Puerto Rico. Saludos, Luis Rodríguez. PR la casa.
Iker, saludos. Many Gameplay, saludos. Viva Lord Chanka, viva Irving. Vale, vamos para allá. Loco, me siento incómodo. No sé cómo la posición. Yo qué sé, tú. Siento raro, loco. Puede ser porque. Yo creo que sé por qué es. Your drone has found a bomb. Vale, tengo otra asistencia, ya está ahí. Tengo otra asistencia ya ganada en esta ronda. Se ve todo bien, dice Supi. Okay, gracias, gracias. Arriba mejor, chicos. Vale, vale, la muevo ahora. Vale, vamos a ponerla arriba entonces. Dame un second. Que hay que moverlo. Es esto, ¿no? Sí. Ay, Dios. Por ahí. Por ahí estaría good la cosa, ¿no? Verás tú, ahora voy a encajar eso ahí, loco. Sin quedarme ciego. Ahí, está perfecto, ¿no? Ahí está good. Ahí está bien, chicos. ¿Les gusta ahí o qué? ¿Qué les parece ahí? Loli, ese boquete así tan cuadrado, what? ¿Desde cuándo se hacen esos boquetes así? ¡Lol, lol! Tengo una mano, le di. Mucho mejor, vale, vale, vale. Auxilio informático. Venga, va, me salgo de esto, chicos. Vamos a buscar partida. ¿Perdimos? LOL. No, digo, no me entero. No, bueno. Da igual, vamos a jugar partida, ahora sí. Estoy bien, porque es tan sexy, sí. Porque estoy acompañado de Lord Chanka. Porque ese señor me da. Ese señor que ves tú ahí me da un aura. Raúl Torres, saludos, loco. Rascando los puntos, Oxy. ¿Eres de Puerto Rico? No, no soy de Puerto Rico, soy de República Dominicana. Loli, ¿por qué estamos hablando? ¿What? Estamos hablando sin meternos en partidas. Lo típico. Este bug lleva. Bueno, sí, un bug. O fallo, mejor dicho. Para que lo entendamos. Lleva desde no se sabe cuánto tiempo, loco. De que tú antes de meterte en partida. Hello, can you hear me, guys? Bueno, ya eso no. Pero escribir, sin tú estar en partida, escribir y hablar con alguien. Hi. Very good, bro. Estamos hablando, chicos, con una gente. O sea, con el equipo contrario. O bueno, no sé, con mi equipo. Bueno, sí, con el equipo contrario. Sin encontrar partida. Desde aquí, desde esto. Mira, un Loki. Un Loki. Con este hombre estábamos hablando desde hace rato. Yuhu. Vale, vamos para allá. Con termita.
Hello, man. Hello. Ay, madre. Tito, soy feliz porque fui primero otra vez. Sí, fuiste primero, Martín. Eres un máquina, loco. Estás ahí con las notificaciones activas de la campaña. Te das cuenta de una vez. ¡Ojo, David Mata, loco! ¡Qué lo que! ¡Dímelo, bro! Muchísimas gracias, Papurri, por esa gran donación. Como siempre, David Mata ahí pisando fuerte y dejando su huella. Te llevo aquí en el live de mi pechamen. Te llevo en mi enorme corazón, David Mata, loco. Muchas gracias por esa donación, bebé. Yes, your team won. The next game I played with your team. Vale, esta gente, como siempre, ¿no? Vale. Perfect. What guys happened? Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. Hola, Salvador Fernández. Proceed to bomb location and defuse it. Qué tóxico el de nuestro equipo, loco. Qué tóxico este pavo. Lo matan haciendo el spawn pick y le llamas retrasado al equipo contrario. Si te han matado por no tener cuidado, no son sus problemas, loco. ¡Oh my god! Justo sale. Por estar hablando tontería del otro, tú. Tenemos un tóxico en nuestro equipo, chicos. Lamentablemente. ¡Ay, saludo, saludo! Camis, Camis Lord. Qué buena, Jin. Hey, baby. Cover the diffuser. He's 25 HP. Los van a matar a todos ahí, loco. Vaya priqueo. Vale. Era invisible el que te mató. Yo lo vi, o sea, yo lo vi, era Jäger. Yo no lo vi invisible, yo le vi la cabeza. Cuando me salió, yo lo vi por lo menos. Karaoke T. Vámonos con cabera. Me gusta estar jugando en consola, Rufiño. Yo no juego en consola. Está en directo, lo he visto antes y está jugando en consola. Rufiño. Rufiño, eso me suena. ¿En dónde lo he visto? ¿En la tele? ¿De algún personaje o algo, loco? ¡Ves, Andy! ¡Dímelo, bro! ¿Qué le pasa? Siento que la escopeta... Siento que la escopeta revienta menos de lo que debería reventar, loco. ¿No? ¿O es cosa mía?
Vale, vamos para allá. Vamos, salte. Oh my god, levantaron ya esa cabrona. Están trajardeando de una forma increíble esos cabrones, tío. Ese escopete es made in China. Made in China. Pensé que la esta seguía viva, tú. Seguía, o sea, seguía herida, Beijing. Creo que me vas a dar escopeta de cabeza. Yo hoy también me la he puesto y no hacía tan buenos boquetes. Me da la sensación. A mí también, eso no sé si. Agáchate, agáchate. A tu derecha. Ahí. Atrás. ¿Pero qué hace? ¡Ay, madre! ¿Por qué ha salido para allá? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué buscaba él mirando para allá? Vale. ¿Qué pasa con la plaza? Saludos de Puerto Rico. Saludos, Ultra Gamer. Nada salió. Digo, nada salió, nada pasó. Voy a contarme de nuevo. Ok, Hans, no te preocupes. ¿Qué es mejor, la reflex o la gráfica? La que más te guste. Con la que mejor se te dé. A mí personalmente la reflex es la mirilla que menos me gusta de este juego, exceptuando la de los rusos. La de los rusos ya es otro nivel. Eso ya sí que no. Me las pongo ya porque claro, no voy a llevar el arma sin mirilla. Pero de las mirillas normales, por así decirlo, la que menos me gusta es la reflex. Pero claro, yo he visto gente jugando con la reflex que se le da súper bien. Ya eso depende de ti, ¿sabes? No hay una mirilla que sea mejor que otra, que esta te va a dar 30 kills y la otra te va a dar 0. Nah. Drone has located a bomb. Que de verdad, qué pesado el pavo esto. Pero bueno. Oh my god. Ash, can you jump up, revive me? Oh fuck, tío, de verdad, no se le ve nada, o sea, muy tarde. Hola, Gasper.
James Gaspar o James Gaspar. Leonel, escribe en minúscula, como quiera te veo. Estás rota, hijo. Madre mía. Tiene 3 horas buscando la cámara y está roto. Steve, escribe en minúscula. You're right. Blackbeard, you're right. The corner. Nice. Hello, Frank Ali. ¿Dónde estamos? Entré de nuevo. Mira, voy a coger a este. Vamos a jugar con tramperos porque estos son muy de entrar usando loco. ¿Qué me está pasando en la garganta? Supone que me había curado ya, me había sanado la gripe. Johnny, en la descripción tienes todos los componentes que tengo en mi PC. Ahí vas mirando los precios. Porque no sé ahora mismo así, a cabeza, así cuánto me gasté. Se me viene por acá. ¿Dónde están tantos drones, loco? ¿Dónde? ¿Dónde está Chanka? Saludos. Hay mucha toxicidad en mi equipo, pero mucha, pero muchísima. No paran de insultarse. No te lo quiero, loco, gracias por esa donación, bro. Muchísimas gracias, Burry. Esta gente, tío, lol. ¿Tuviste cómo me cogió la cabeza? Sí, tú. Vale. A tu izquierda. Ahí. ¿Qué tal, Nano? Yo estoy bien, loco. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Aaron Gamer, saludos, loco. Muchas gracias. ¿Dónde? Sí, ahí perdieron. Pues vamos a ir para allá de nuevo. G1, can you play someone other than Blackbeard? Mi equipo, tío, no paran de picarse, de insultarse y de provocar.
Uno con el otro. Desde que empezó en la primera ronda. Hay un video del nuevo mapa. Ah, pues no lo he visto, lo veré más tarde. ¿Dónde está? Abajo. Hola Adriano, ¿cómo estás, papu? Qué retraso, o sea, ha habido un retraso ahí loquísimo. He visto que se ha muerto después de que haya dejado de disparar. Muy raro. ¿Por qué esta Tampa Purri? ¿Cómo así? ¿Qué es Tampa Purri? Hola Iker, Iker Lucas. Yo opino que la gente es que más ruina los videojuegos. Siempre ha sido así, loco. Siempre. Loco, siempre tengo un problema. Mira, yo no... Dios. Cago en todo, loco. Voy a cortar el cuello. Estoy dando rabia, loco. O sea, se supone que ya tengo 3 semanas con la gripe esa que se me quitó. Y aún sigo jodiendo la garganta. Saludos, Jonathan. Jonathan DB. Cosa cruzada. Spot. Jumping spot. Qué manía con el PTO de nuestro cabrón. Bomb located by Op 4. Jagger, 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 with you.
Interrogation. ¡Mega, mate yo mismo! ¡Qué gilipollas! Bueno, y Sophia Angel, Sophia Angel, Sophia Angel, doctor. ¿En serio, doctor? Sophia Angel. Oh my God. Turn it. Defuse with me. Ok, Sophia is really low. Ok, mucho. Madre mía, el doctor, tío. Me maté yo mismo, qué cabrón. ¿Han visto, loco? Le iba a tirar una granadita de impacto. Y me he pegado la granada contra el marco de la puerta, loco. Y me he reventado yo mismo. Qué máquina. ¿Creen que estén en T de nuevo? Puede que sí. Me ha pasado igual, estuve un mes tosiendo y no se me quitaba. Y me llevaron al doctor y me preguntó que si tomaba agua y le dije que muy poco. Y empecé a tomar más y ya no tosí. Pues yo es que agua, loco, bebo muchísima, tío. Eres mi turno favorito, gracias Antonio Ortega. Muchas gracias. Un saludo a Yona Cartama. Y sé que tal estamos, Adri 10, Adri 10. Pues estamos bien, loco. Vamos todo. De verdad, loco, lo han matado siempre en el mismo lado, haciendo el mismo spawn pick. Y siempre caen, es increíble. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Madre mía. Tío, Blackbeard no se cansa de ponerse en ese mismo sitio todo el rato. Todas las rondas el mismo ataque. Rabia, tío. Disparo uno por la izquierda, cuando miro a la izquierda me sale otro por detrás. Joder. Bandit. Bandit Geisha. Rabia me de esas cosas, loco. Me ataquen todos a la vez, ¿sabes? Creo que el último es Bandit. Ahí está, buena. Nice, nice. ¿Y tú resfriado cómo va? Pues se supone que me he curado ya. No, loco, pero no sé, tío. Sigo todavía con la garganta un poquito molesta. Pero muchísimo mejor que antes, eso está claro. Muchísimo mejor. Estoy jugando mucho con Cabera, con esta gente, porque son... LOL, ¿se ha salido uno en el equipo contrario? Creo que fue el que mataron. Ah, no, mira, están los 5. Porque esta gente son muy, ¿sabes? Muy rusher, entran súper rápido. Y eso me gusta, porque claro, cuando yo me cojo a cabera, me escondo por ahí tranquilito, así. Ellos vienen, ¡pap! Entran. Y pues yo lo pillo a ellos ahí ya con el culo al aire. A ver, Valdovino, saludo, escribe en minúscula, loco. Secure the area, keep the bombs protected.
seconds. Come get plates. Come get armor. Bomb located by op 4. Qué necios son, tío, de verdad, con los drones. Reinforce that. Tío, me estoy volviendo loco en los sonidos, te lo juro. Estoy escuchando gente arriba, enfrente, aquí a la izquierda, afuera. Un dron aquí a la derecha. Me estarán buscando 100%. Hay gente. One drum. One dragon. Come on, man. Oh my god. ¡Ah! Oh, estaba herida, tío. Pensé que seguía. Y me la quito, el cabrón. ¿Viste? Careful, Cap. There's a sledge on your left. Sledge on your left, Cap. One off four remaining. Sledge on top of stairs. Where's the last one? Sledge upstairs. He's there. You got my hostiles eliminated. Good job, guys. ¿Qué? Mira mi equipo. El Seanco es de mi equipo y le dice easy. Fucking retards. O sea, insultando al equipo. Qué tóxico. Este. Qué tóxico, de verdad, loco. Son niños encima. Se le escucha la voz de niño de... De 12 años, 11 años, son súper tóxicos. LOL. Pero bueno, es lo que hay. Vamos ya, chicos, con la segunda partidita del día de hoy. Esta partidita, como empezó, la verdad es que no tenía mucha confianza en ella. Voy a ser sincero. Pero aquí está con nosotros Lord Tachanka, que nunca nos decepcionará. Nunca, jamás, never. Tachanka siempre está con nosotros para darnos la victoria. Oshika, eres tu main. Últimamente le estoy usando bastante, Yael. Lo utilizo bastante en jugadores como estos, que ya vi las 2-3 primeras rondas de ellos de juego y vi que eran personajes que eran muy rushers, ¿sabes? En plan, entraban a lo loco, eran buenos porque me tengo unos muchachos que flipas. Entonces yo dije, espérate, a esta gente se les para de una manera, jugando con muchísimas trampas o cogiendo a Cabeira y sorprenderle por la espalda. Y es lo que he hecho, si no, no ganamos nunca. Si no lo jugamos de esa forma, no le ganamos nunca. Hay que adaptarse, chicos. Hay que estudiar al equipo contrario. Tú lo estudias. ¿Cómo juegan esta gente? ¿Juegan tranquilo? ¿Juegan rápido? ¿Son tryhard? Yo qué sé. Y pues de ahí tú sacas pues más o menos una táctica que tú creas que te va a funcionar. ¿Ya hay trailer de nuevo mapa? ¿En serio? Pues no lo he visto, loco. No lo he visto. Puede ser que lo vea, haga mi reacción. Voy a grabar un vídeo, o sea, no voy a hacer ese directo, sino que voy a grabar un vídeo aparte, reaccionando a este trailer loco. Mi reacción en este, porque si lo veo ahora y luego hago un vídeo reaccionando, no tiene sentido porque ya lo he visto. Entonces voy a hacer un vídeo reaccionando por primera vez el trailer. No lo quiero ver ahora.
No me digan, no me hagan spoiler, no me digan cómo es el mapa, chicos. No me digan cómo es el mapa, no me hagan, por favor, spoilers. El que haga spoiler, el que escriba algo sobre el mapa de spoilers y tal en el chat, lo voy a ignorar todo el directo. Cuando me hable, no les voy a responder. Saludo, vale. Omar Álvarez, saludos, loco, laga, loco, tin, 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 por besar tu labio, tin, 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 sin que quede nada, tin, tin, tin. Luis OG, saluditos, loco, muy buenas, Javier Rubén. Que no me hagan spoiler, madre mía, loco. De verdad, la gente, tú le dices algo y hacen todo lo contrario. Parecen, no sé qué. ¿Para cuándo directo en Twitch? Pronto. ¿Dónde venden créditos para... créditos de reembolso baratos? Para PC, Juan Torres, en la descripción tienes el link, loco. Y si encima pones el código OXIX, te hacen un 20% de descuento. Pero para consola, no sé. Para consola no hay páginas. Tres minutos buscando partida, esto es increíble, loco. ¿Qué le está pasando a este juego? ¿No hay nadie jugando este juego ya últimamente o qué pasa? Desde ayer está así este juego, tío, que no encuentra partida casi nunca. O sea, tarda muchísimo en encontrar partida. Ernesto Rincón, saluditos, crack. Cuando llegas a los 100k te vas a cortar tus chinos. Puede ser R6 clips. Puede ser, nadie sabe, ¿eh? Vamos a, ya veremos cuando lleguemos allí. O sea, cuando estemos cerca, tomaremos una decisión. O si es el cantante. El cantante de los cantantes. ¿Qué tan mal está jugar con mando en PC? Jugar con mando en PC es una tontería, porque para eso te juegas en consola. Si quieres jugar con mando, juega en consola. En PC, como juegues con mando, te van a dar una reventada, pero una reventada que flipas. O sea, el 80% de tu partida la vas a perder. A no ser que te toquen equipo súper bueno y que te carrilen. Pero la vas a perder casi todas. Además de que no tiene sentido. Si te compras un PC, es para jugar con teclado y ratón. Te compras un PC y juegas con mando, es como que... yo qué sé, para eso juega en consola. Hombre, hay algunos juegos que son específicos, porque yo prefiero jugarlo con mando, que son más, ¿sabes? Se disfruta más con mando, porque, por ejemplo, el GTA, a mí me gusta jugarlo con mando. Y ya juego así como de deporte, como el NBA, el FIFA, ¿sabes? Juegos así, que son muchísimo mejor con mando que con teclado y ratón. Pero un shooter, loco, con mando en PC, no tiene sentido. Chicos, esto no busca partida, no sé qué le ha pasado al juego. Me da la sensación a mí de que la gente está dejando de jugar Rainbow Six. ¿Ustedes qué opinan, chicos, de esto? Ospina, saludos. No es normal que este juego tarde tanto en encontrar una partida, loco. Ese juego antes tú le dabas y a los, yo qué sé, 20 segundos, ¡pra! Partida. Pero, yo qué sé, estamos tardando aquí 4, 5, 6, 7, 8 minutos, 10 minutos... para encontrar una partida. Y ayer tardamos media hora, literalmente 30 minutos de reloj tardamos para encontrar la primera partida en el directo de ayer. ¿Qué pasa, José? Dímelo, bro. Broski Hollywood, sí. Hola, Martín, saludos, loco. Jugar con mando en PC es un suicidio total. Ay, qué desesperación de juego, de verdad, loco, que no encuentro partida. Por cierto, estoy jugando, miren con el mouse que estoy jugando. Con el Myonix Castor. Que luego algunos dicen, ay, el Myonix, hiciste un vídeo porque te lo regalaron y nunca lo usas. Myonix Castor, chicos, es un mouse. Lo que pasa es que llego como que voy turnándome. Una vez duro, yo qué sé, un mes, dos meses jugando con un mouse. Luego lo cambio, juego con otro, luego y así. Pero el mouse, el Myonix, loco, me encanta.
Pues no, chicos, esto no busca partida. Esto no busca. Vamos a buscar una casual, a ver. ¿Por qué no busca partida? Eso quiero yo saber, Juan Carlos. Esa misma pregunta me la hago yo. Si tienes dos PC o por qué miras hacia un lado. Tengo dos monitores, un mismo PC. Cuando estoy mirando aquí, estoy jugando. Así, ¿no? Ahí. Estoy jugando. Y cuando miro así, estoy leyendo los comentarios. No me acostumbras a ver cuando... Sí te acostumbras, Gaspar. Métele ganas, métele ganas, métele unas cuantas horitas al día y verás tú cómo te acostumbras. Eso mismo dice un amigo mío que se compró un PC hace como un mes. Por mí, porque yo lo tenía en plan ahí en zozobra todos los días. Cómprate un PC, cómprate un PC, cómprate un PC. Él juega Rainbow Six en Play 4 y es rango altísimo en Play 4. Creo que es Platino 1, casi diamante. En Play 4. Y yo le decía, juega en PC. Se compró el PC y no se acostumbraba a lo primero, es normal. Al principio te encuentras el juego, o sea, te encuentras como muy raro. Como él me decía a mí, es que los dedos no me dan para presionar todas las teclas que tú presionas en el teclado. Y yo, que sí, que te dan. Y comenzó a jugar y ahora ya se está acostumbrando, ¿sabes? Está jugando bastante, bastante bien en PC. De aquí a un mes ya será un pro. Vale, vamos a salirnos de esto e intentar buscar casa. Ranked ahora. Si no busca, reiniciar el juego, chicos, porque no es normal. Oh, sí, guapo. Guapo tú, José. Guapo tú. Como las novias. Yo te quiero. Te dice, yo te quiero. Te dice, nena, te quiero. Y yo más. O no, yo te quiero más. Y tú, no, yo más. Que yo te quiero más. Y tú que no, que yo te quiero más. Tú no te imaginas lo mucho que yo te quiero. Ah, pero yo te quiero más. Esto lo puedes tú tener por seguro que yo te quiero más. No importa lo que tú me quieras, yo te quiero más. Así estoy yo con José. Si llega a 2 minutos esto y no encuentra partida, reinicio el juego, chicos. ¿Cómo salen los nuevos operadores? A principios de diciembre. Creo. Estoy casi seguro. De verdad, José Manuel, ¿cómo estás? AdGamer, bienvenido. Yandiel Jiménez, saludos, loco. Welcome. Welcome to the discotheque. Lorta Chanca, juega que, deja que el TikTok si juegue, Lorta Chanca. Lorta Chanca, mira cómo está el juego. Hazle una oración ahí en plan. Amén. Y que empiece el juego, por favor, Chicos, todos pongan un amén en el chat para que Tachanka haga funcionar el juego y que encontremos partida. Todos pongan un amén, todos. Ni uno más. Dado 100 y pico personas ahora mismo que en directo, amén en el chat. Ahora mismo, vamos a ver. Hasta yo voy a poner amén. Hasta yo. Esperen. Esperen, que hasta yo voy a poner amén en estos mismos momentos. Amén. Ahí está. Amén todo el mundo en el chat, chicos. Hasta que no haga el primer amén, no suelto chachanca. Vale, Juan Carlos ha sido el primero que ha dicho amén. Ahí está. Eso va a encontrar la partida, chicos, ya. ¿Quién es tu youtuber favorito? ¿Me preguntas a mí, Yandiel? Vale, pues nada, chicos. Vamos a reiniciar el juego porque esto no... Esto no funciona, Esto no va. Mi youtuber favorito es Vegeta, loco. Vegetita. Y mi inspiración también. Es la persona que me inspiró a hacer vídeos, loco. GGGGG, amén. Tiene retraso, sí, AdGamer. Tiene un delay bastante importante. Por si algún día me encuentro con algún suscriptor, no me puedo hacer stream sniping. Y le he puesto un retraso al directo. Un poquito largo, de unos segundillos importantes. Unos cuantos segunditos ahí, bastante ricos.
Vale. Esperemos que ahora sí funcione. El temario. Lord Tachanka. ¿Va un poco tarde directo? No, sí, tiene delay. Tiene delay. ¿Vamos a los nuevos chivis? Ah, bueno, sí se están viendo. Vamos a ver. Ah, vale, hay que salir a la página externa. De verdad. Ubisoft, ¿cuándo me van a dar los chivis nuevos, eh? Quiero chivis nuevos, Ubisoft. Ubisoft, necesito. Quiero chivis nuevos, por favor. Por favor, enviarme chivis nuevos. Están hermosos esos chivis, loco. Lo necesito. Vamos allá. Con la fiesta, yo sé que sí. El juego se va a venir arriba. El juego se va a venir arriba con la fiesta. Y va a encontrar partida. No iba a decir como Bochy, iba a decir como el otro día. Hans, tío, de verdad. O sea, te quiero mucho, pero me da a mí que eres una persona muy, muy. Que te gusta echarle mucha leña al fuego, tío. No me gusta a mí ese tipo de personas. Yo cuando saldo algo, o sea, cuando algo está en el pasado, yo lo dejo en el pasado y ya está. No me gusta que esté ahí todo el rato removiendo lo que no se tiene que remover. ¿Cuál es el nombre de tu teclado? Suéltame, crack. Saludo, Juan Felipe Orjuela. El nombre de mi teclado es el Razer. Pero ahí, con la musiquita y el reinicio, eso tiene que caer. Razer Black Widow Tournament Edition versión 2. ¿Con quién nos vamos, loco? Como yo creo que van a estar arriba, voy con este. O sea, el penthouse. Vale, vamos a quitar la música. Ya está bueno, ¿no? Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Me desmayo. ¿Qué pasa, viejo? Yubi. Okay. Let's go, chicos. Empezó esto, ¿eh? ¿Qué hiciste con el curso Rapid Fire? Lo devolví, loco. Eso modo que es guapísimo. El Rapid Fire. El curso K65, ahora sí, K65. Es súper, súper top. Pero pues, lo devolví. Y le devolví a comprar este. ¿Y a este donde nos ha matado? What the fuck, guys? ¿Dónde? He'll leave me die? Vea, yeah, please clear the... Ah, yo sí termine. Mike, ¡ah, Mike! ¿Dónde? A ver... It's on the bathroom. Yeah, let me shadow. Mira's lit, I think. Wait, you're on this guy, yeah? Take it to the future, guys.
don't need to get defusing. Saludos, Brisa Chang. Listen, it's in big guys. Maybe Lation B, mira. One friendly operator remaining. Operator standing. Vale, lo has visto. Métete a corriendo, métete a, pero. 10 seconds. Es que tenías que ir a. Si hubiese ido a, la hace. O sea, si se mete en A, la hace y encima lleva ventaja porque había una mira que estaba mirando hacia el Lation. Mira, esa mira, él se mete ahí, se mete detrás de esa mira y ya está, la tiene ganada. Automáticamente le coge la posición al Lation. Pero bueno, no pasa nada. Lo han hecho muy bien. Esos son hacks, dice Gerardo. No lo sé, no lo sé. La verdad puede que lleve chetos o puede que haya disparado en plan random. Porque claro, ahí lo típico es que se ponga alguien en esa esquina a poner algo, ¿sabes? Para abrir e intentar plantar ahí dentro. Y puede que le haya disparado random, en plan, bueno, pues si hay alguien ahí, vale. Pero también ha sido como muy random, ¿sabes? Que él apunte y dispare en el momento preciso en que yo voy saltando, ¿sabes? No disparo antes, sino en ese momento. Entonces, pues no lo sé. No puedo decir que lleve chetos, pero pues huele un poquito raro. Y es el Nah. Ese, Nah. Si es algo raro, te reporto, papu. ¡Papu! No, no, aimbot no lleva. Aimbot no lleva porque en caso de que lleve... Mierda, que no se sabe. Aimbot no lleva, porque ha disparado muchas balas para darme. O sea, muchas balas, ha disparado más de 3 o 4 balas. Ah, no tenemos bandit aquí. Pues vale. Pues vale. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo no me estoy contento. Ayuda, pero yo me estoy contento. Y es como lo que Ash is like 20 sets out. That one's repelled on. On the echo drone, tell him you need to just chill there. The Nashville has. It's coming. One's Hall of Fame, made that hot rotation, aren't he? He's in bed.
Ash one. He's rappel, rappel, outside. Oh shit, en otra esquina, tío. One VIP. One VIP, one better. Okay, VIP. Turn my VIP. VIP go, go, maestro. Oh my god! Hallway, hallway. Just wait, play safe. Good job. Good job. How many guys did you kill him? How many guys you kill? Emiliano Carepa, saludos, maquinote. Bro, chicos, vamos a dándole todo el mundo un likeetazo ahí, un likeazo. Un likeazo. Al Tito Gauzy, chicos. Vamos, sean pros. Sean máquinas. Apoyen con un like. Vale, pueden estar en cocina o en VIP o en hookah. Mira, pff, al final no cogimos dos breachers. GG. Estaba en hookah, hookah. Your drone has found a bomb. Hola Pedro Guzmán. Mario, saludos, fotos. Penthouse is clear. Por si acaso, voy a mirar. Bueno, me conozco. Conozco mi suerte, tío. Is clear, Ash, is clear. Jigger estaba abajo, ¿no? Sí. ¡Oh, my God! Tío, de verdad, es que yo flipo con el timing. ¿Ustedes han visto, loco, que acabo de dronear ahí? Y lo he dicho, Jigger está abajo, pero no me voy a esperar que está ahí en... Jigger está muerto. Y justo cuando salgo, incluso apuntando para la cámara, porque acabo de dronear y no hay nadie, y me sale el pavo, tío. Man, talk with me, man. It's coming from... Me puto sale. Penthouse, oh my God. ¿Qué hace con la pipa? ¿Qué hace con la pipa? What you doing, Termite? Just oh my God. You're dead. Pero porque va a pipa todo el rato, loco. Se está enfrentando con un hombre que le está reventando el pecho y sigue disparando a pipa. Madre mía.
bombs protected. Going to light. I can take care of them. Reason why in position! Los típicos palitos sin sentido de este juego, tío. Tres palitos colgando en el aire. Saludos, Amanda, ¿cómo estás? Esa puerta abierta, ¿por qué? Bandit, fuck off shooting. One's behind you, smoke! One friendly remaining. One's coming into the pool. Located in the pool, destroy it. Mission failed. All friendlies have been neutralized. A ver, ¿en qué nos vamos? En Juca nos ganaron, ¿no? Sí. Van a estar en cocina, 100%. Así que... Capitado. Sí, capitado. No está en la partida, Saulito. Es un... Es un random que se puso el nombre. Saludos, balance copia. ¿Cómo te cortas el pelo? No lo sé, tío. Pero no, man. ¿No me sigue? Ok, Roman, ahora trito. Sabes que va a tener un ping necio, eh. Ping bueno. Ping alto. No se rompe, ¿qué cojones? He ran out. Drone deployed. From above. Yes. Okay.
go, go, go! No one knows. Shut up! Fuck up! Every time you die, you just scream like a girl. Thank you, Lucky. The diffuser has been secured. Legion's behind the bar, like straight ahead south, and I don't know where Jaeger is. He's probably still upstairs. I'm gonna leave this drone out here. Hop in there. Good job, man. Good job. Op 4 eliminated. Chicos, vamos a hacer like. Sé que hay un montón de gente por ahí que no ha dado like todavía el directo. Y necesito que le den like, necesito que apoyen. Por cierto, Roman, si estás ahí loco todavía en el directo, ve metiéndote al Discord. Para cuando termine la partida, no, ¿sabes? No esperar mucho, sino que de una vez invitarte y darle. Y estar comunicado por el Discord. Secure the bomb. Bueno, Eduardo, saludos a Romadina. Op4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Reload! Legion, do a rotate. Bomb located by Op4. Legion. What? Do a rotate. I got you. You have Empire. Right, do. Op4 found a bomb. You must defend it. Fuck. Can somebody rescue me? Okay. On the window. I tried to hold it back, it's all you think. Inside. Ah, fucking. We're one's holy, coming man. Up, cool vibes. Cool vibes. Se lo dije tres, se lo pregunté creo que dos veces a mi equipo que si me podían resetear y ninguno me hizo caso, ninguno me. He tenido malas. O sea, el equipo contrario era más tóxico que este, pero era tóxico. Este es tóxico, no tanto como el otro, pero sigue siendo tóxico, ¿sabes? Es un equipo que. Este, el que estoy jugando ahora, es un equipo que si le sale algo mal, se comienzan a echar la culpa entre ellos. En plan, ¿por qué no lo hiciste? Bla, 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 bla. ¿Sabes? Y eso no está bien, tío. Cuando un equipo la caga, la cagamos todos, no pasa nada. Si intenta en la próxima ronda no volver a cagar. Pero este equipo no, este equipo busca culpable y comienza a echarle la culpa al otro. Y claro, el que le echa la culpa se enoja, se pica, juega mal y ahí está la jodienda y pierdes la partida. Es lo que pasa. Pero bueno, es lo que hay, chicos.
Ok, Roman, si estás por ahí, te invito. Te he invitado. Voy a meterme al Discord. Parece que no está. ¿No está Roman o qué? Vamos a ver, ¿qué dice ese chat? ¿Qué tal, Tito? Saludos a Aaron Medina, loco. Estamos bien aquí, papurri. Saludos para Lelu. Y para Mr. Chingón Rodríguez. Mr. Chingón. Vale, pues no se une Roman, pues le doy. ¡Pues fuimos! La papada, pronto llegué tarde. No sé cuánto llevamos directo, ahí abajo te lo dice. O sea, debajo de directo y del título del directo te dice... Ha empezado a emitir hace... Tanto tiempo. Tachanka, por favor, dame suerte. No me mandes equipo más tóxico, por favor. No me mandes más equipos tóxicos. Te lo suplico. Chicos, Tachanka, te he rezado ahí, te he suplicado. Que no mande más equipos tóxicos. Espero que no. Loco, pues te estoy invitando, brother, y no te unes. Te he invitado dos veces a la partida y no te unes. Estoy en Discord esperándote y tampoco estás ahí. ¿Qué hago contigo? Dime. Métete al Discord, loco. O sea, métete en sala de espera, Roman, loco. Métete en sala de espera. No me llames en plan, ¿sabes? Como siempre, loco, como siempre. Te metes en sala de espera y de ahí yo te muevo para acá. Dame un segundito, chicos, que estoy esperando aquí a... A un amigo, para que se una. Lo único malo es que él vive en República Dominicana. Y pues claro, va a tener un ping bastante, bastante alto. Pero bueno, esperemos que se pueda. Ok, estoy aquí. Ok, ready. Listo. Vamos allá. De paso, le dice a los suscriptores que tú me estás enseñando a jugar. Y que disculpen el manqueo. El manqueo. Se está poniendo adelante. Se está poniendo adelante Roma, chicos. No, es verdad, está aprendiendo a jugar ahora Rainbow Six y. Yes. Y no controla muy bien el tema. Controla, pero no. Muy allá. Ustedes saben. No, di que. Se me hace muy difícil el teclado, en realidad. Sí. Oye, soy de Europa y juego en PC. Dice Javitrox. Me podría yo incluso. Ojo, cuidado con lo que voy a decir. Me podría yo incluso echar unas cuantas partidas con suscriptores que iban en Europa. A ver, escríbanme en el chat cuántos hay que viven en Europa. Es decir, en Europa. Yo comenzaré a mencionar países, pero en Europa en general. Lo que iban en Europa, chicos, ¿cuántos hay por ahí? Y que jueguen en PC, claro, y que quieran jugar conmigo, claro está. Si me dicen, no, si yo vivo en Europa, pero no tengo la gana de jugar contigo. No me sale de los jugar contigo. Entonces me dicen ahí, vivo en Europa y pues quiero jugar contigo, Tito Abis. Empecé, obvio. A ver si podemos armar un pequeño equipito aquí y jugar unas cuantas partidas en el día de hoy. Big Daddy 13, saludos, loco. La partida, loco, hoy están fatales. O sea, duran un montón para buscar partidas. Sí, eso veo. Y así estaban ayer también.
¿Qué tal se escucha el micrófono, Opsis? Se escucha nítido. ¿Se escucha la voz? Sí, sí. Ok. Se escucha súper bien. Ah, es que tengo el aire acondicionado prendido. No sé. No, no se escucha. No se mete el ruido del aire. Vivo en Canadá, dice. Es que en Canadá no, chico. Vivo en Europa, dice Alfonso. Yo juego en Europa, dice Alfonso. Alfonso, juegas en Europa y en PC, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo siguiente. Ahora tengo un play. Ah, ok, Javitrox. Entonces, escríbeme. Le pongo un mensaje por Uplay y diciéndome, soy Javitrox. Voy a poner un mensaje y cuando termine esta partida ya yo sé que te tengo que invitar. Y a los demás que jueguen en Europa y en PC, pues que me escriban también. O me agreguen en Uplay y me digan cómo es su nombre, porque tengo un montón de solicitudes ahí. Entonces si no me dicen quién es quién, pues no voy a saber a quién acepto. Exacto. Bueno, voy con Lion, para por salud. Ah, oh, sí, cuando tenga PC jugamos, segurísimo, Brisa-chan, segurísimo que sí. Hay una chica, Amandita, así que muy famosa aquí en tu chat. Mándale un saludo. Sí, Amanda. Es moderadora. Y modera también varios canales más, creo que... No sé si el de Miguel... A Caramelo no sé si lo modera, pero modera varios canales más de Ren. No solamente el mío. We need to locate a bomb. Let's go. 144 de ping, Roma, ¿qué te parece? Yo tengo. Oh, no. ¿Qué te parece ese hermoso ping? Bueno. Abusa del ping, juegale ahí en plan. Oye, tiene miedo, cuidado. Abusa de ping. Claro, juegale a Lolo de rapidísimo, rushándole. Y abusa de él, ¿no? ¿Eh? No hay otro. Le rushea y ellos. Cuando te quieran ver, pues ya tú lo has visto a ellos porque el pin te va mal. ¿Tú crees? Claro, loco. O cuando ellos yo te van a ver la guiaba a ti. Ellos hace rato me han visto. ¿Tú no crees? Depende, porque si ellos, por ejemplo, si ellos te están rushando a ti también, si te rushan ellos a ti también, si están jugando los agresivos, sí. Te van a ver primero. Pero como ellos están defendiendo, lo más seguro es que estén en un sitio esperándote. O sea, apuntando para un sitio. Voy a llegar por sorpresa ahora. Llévate de mí a ver si mueres. Lol, me encanta cómo suena arma de Lion. Lo que es que suena como que te va a reventar la vida. Ta, 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 ta. Eso suena, ¿eh? La que está. La escalera, ¿quién está? ¿Tú puedes subir por escalera, Roman? Ah, sí. Déjame el defuser. E intenta subir por escalera. Baja e intenta subir por escalera, que está limpio. ¿Sabes? Para que no entremos todos por el mismo sitio. Tendrán que mandarte solo. Hay gente en baño. Venga, voy contigo, que me vaya solo. Cuidado. Oh my god. No. Wow, pues no disparate a ti. No, cruzamos los dos ahí, la verdad. Sí, le pusimos una doble muy easy ahí en la mano. Sí, sí. Y raro que no lo flashaste, porque fue directo allá al flash. Yo tiré el flash para allá, yo no sé cómo no se flash. Por eso rusheé así, subí a lo loco y digo, ya no hay nadie. Y si ahí está flashado. Este mapa a mí tampoco es que me guste mucho, la verdad. Este mapa... No me da muy bien a mí. ¡Qué buena esa! ¡Lol! En la escalera. Ela in the stir.
¿Será Ela? No. No sé. Estoy mirando montaña. Que está abajo ahí con una ranita. Lo están esperando, ¿no? La trampilla, hijo. ¿No has visto estos cuatro caminos de ahí arriba? Detrás. Detrás. Dios. El montaña está un poco vendido, está un poco dormido, la verdad. Le tiran un C4 en su cara y no se da cuenta que está ahí arriba todavía. Entonces le da la espalda, ¿viste? Sí. Osis, entre Bok y Capitao, ¿cuál le recomiendas a Fett? A mí personalmente me gusta más Capitao. Vamos a ver, yo voy a preguntar algo a mis dos moderadores. Que esto no puede estar pasando. Se supone que los dos moderadores están para controlar el chat, para que no haya discusiones, para que no haya insultos, para que no haya falta de respeto, etcétera, etcétera. Y ustedes se están matando, ¿cómo es eso? Que no entiendo. ¿Con qué se come eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Lo que se supone que tienen que dar el ejemplo y controlar el chat son los que se están matando. No entiendo eso, a mandejerarlo. Exacto. Que no le doy. Dime. Oye, ¿y era aquí? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo voy a jugar OBJ, como tengo este ping indeseable. No quisiera ya yo. Un ping indecente. No me gusta en nada esta defensa. Los 5 cerró como rata. ¿A qué pasa, gente? What? Tienen slash. Van a matar a Maes. Don't pick, mira, don't pick. Uf, qué buena. Uf. Touché, mira. Verás tú cómo le voy a quitar el mote a los dos, a Amando y a esto. Howard, maybe. No sé si va. No. Buena. What? ¿Lo maté? Sí. No. Sí, sí. ¿Qué? No me apareció la kill. LOL, qué raro. LOL, te lo juro, no me apareció la kill. O sea, como
¿El numerito quedan? 100, no sé. Wow, el team. Pero te viene a este mapa ya, loco. Te lo juro. Saludos desde Monterrey, México. Osis. Saludos, Reinaldo. Saludos, Xufri. Xufri. We need to locate a bomb. Hello, da, Jerome. Hello, da. Eso cada vez que creo que leo algo y dice Jerome, me acuerdo del este que tiene, de la alarma que tiene el Ruby cuando se suscriben a su Twitch. Una vozita que dice Hello, da. Y es super, super funny. Ese pana tuvo perdido un tiempo de YouTube, ¿no? Algo así, creo. Sí, se quitó un momento para descansar. No cuento más. 5 seconds to insertion. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have dropped the diffuser. El cel piso en la base. Sí. What? No. Lo mata el otro, me cago en todo. Yo no dejo nada de vida y este cabrón lo mata. Que salió fue esa vez, se tiró. Sí. Pero ni escuché la ventana, o sea. Tal vez la tenía ya abierta y. Vas a mis clear, Ash. Behind the desk, behind the desk. He's double. Pro. Planta B no hay nadie. Oh, sí. No, no hay nadie. Planta B. ¿Pueden plantar? ¿Él puede plantar? Sí. Oh my god. Buena. Ok, con Ash. Buena. Con Ash, Ela. A la derecha, Osis. Holdea lo que él tiene que pasar. Buena. Buena. Dios, esa. Wow, mira ese me. Super tocada. No, pero yo le di antes. En el primer enfrentamiento que tuvimos, le di par de tiros bacano, claro. Y mírala como ese SMG se mueve un rato, mano. Damn. La SMG se mueve pila. Sí, y eso que. La arreglaron supuestamente. No, pero la que arreglaron fue la de la SMG-11, que es la que tiene Smoke y Slash, nada más. Ah, sí, yo tenía Slash. Sí, fue esa misma. Esa misma. Ok, ni voy a votar porque ni sé. Yo tampoco, sí. Yo selecciono donde seleccionan ellos. Parece el cocina. Creo que sé cuál es cocina, sí. No sé ni con quién. Te fijas cambié el nombre de Roman Fit, puse Roman. Sí, eso me fijé. Roman Dad. Pero en vez de tener una O, tiene un 0. Porque con la O ya estaba cogido el nombre. Mm. Ok. Pero parece una O como quiera, loco. Porque mira la O mía y mira el 0 tuyo, igualito. Es verdad. La O tuya parece más un 0. Parece más un 0. Fuerza ahí, Ramón. Ni
sé que será falso. No, esto puso el ping. El moreno pero chino, ¿sabes? Si, si le digo a Alexander Rey, ¿sabes? Dime, 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 dime. Bomb location compromised. Plan accordingly. Stop worrying about grenades now. The bomb location has been compromised. 10 seconds to insertion. Setting up a little show. Qué pesado lo traen, loco. ADS deployed and ready to go. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Playing my trump card. ¿En serio no reforzaron esa pared? Wow. What? Hey, sorry, Gasol. Fuck off. Yo había rotado, no sé por dónde. No, viejo, él se ha metido, o sea, yo pensé hacer el Warband, el que está disparando la ventana. ¿Tú eres Alibay? Sí. Ok, tiene uno ahí. Ajá. Lo que pasa es que no me conozco el mapa y no sé qué hay, si hay una ventana, una puerta, qué es lo que es. Bueno. Con Jaeger hay uno arriba del oide. Ok. ¿Cómo se puede saber que yo venía por ahí? You have been identified. Fuck. Se llega el si se mueve. Yo acá estoy tracking me, guys. You're being followed. You're exposed. Se jodió la. Down. Someone exposed you. Someone is tracking you. Basement. Escalera, ¿dónde tú estabas o si solito en la escalera? Okay. 15 seconds. Okay. Oh shit. 10 seconds left. Op 4, last op standing. 5 seconds remaining. You're out of time. Amanda, a ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? Que te veía a ti y al Gerardo como tirándose ahí en plan piropos. ¿Qué pasa? No sé ni dónde vamos. Bueno, te voy a estar en cualquier. Me gustaría que coja un termite. Coja termite. Ah, que tú dices. Digo yo. Sí, para el soporte. Sí, sí, cójalo. Voy con Twitch. No, voy con Sofía también. We need to locate a bomb. Ok, Javitrox, ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Así mismo te llamas Javitrox o qué? Ah, verdad que me dijiste que me tienes agregado ya. ¿Dónde? Abajo. Drone has located a bomb.
Ahí era que estaban. Sí. Son malos, tienen un aim malísimo. Sí, tienen caca. Cuidado con el pumpito aquí arriba. Ah, ok, yo pensé que tú lo hiciste con. Vamos a entrar por ahí mismo, Roma, exacto. Mira cómo te ves. ¿Por dónde metiste el dron? ¿Por la dronera? ¿O por la puerta? ¿Mm? ¡Ah, hay uno ahí! No, estaba rompiendo el caco. ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! El ping, eh. ¿Por dónde está adentro? Sí. La otra puerta. Okay. Mira que. ¡Ay! ¡Híjole! Chingada. Make your prayers. ¿Por qué Blitz tiene miedo? No sé. Mataron a Croft. Blitz, go, man. ¡Tírame el escudo, avanza, cabrón! Go, Blitz, go. I'm planting army. Quédate, wow. ¡Quítate! Oh my god. Qué imbécil el Blitz. Yo tengo la crema, la dejé allá atrás. Doctor. ¿Cuál era la necesidad de...? ¿What? Ando escuchando, yo estaba escuchando. What are you doing, bro? What? Why didn't... Can you not hear them defusing? Yeah, I can hear. Why didn't you push them? Oh my god, yo ni le voy a responder. Yo ni le voy a responder. Cabrón, quedan 4 personas vivas. Estoy yo solo pushándole este porque acaban de matar a Ash y él quiere que yo sea Rambo y que mate a los 4 y que no deje permitir que defusen. Un hombre que tenía 30 de vida. Increíble. Pero el cierto. Se dejó apuñalar. El Blitz tenía miedo desde un principio, loco. Siempre sí, tenía que entrar corriendo en plan y cegar a todo el mundo. Que así es que se usa el Blitz. ¿Sabes? Y él tenía miedo en plan ahí como que entro, no entro. Increíble. Protect the bombs. Un premio más de 7, okay. A ver si te tengo, porque en estos días hice limpieza en el play con esta barra, todos los nombres que no me sonaban los borraba. Bomb location compromised. Plan accordingly. 10 seconds remaining. Unrolling razor wire. 5 seconds insertion. Wow, qué difícil es defender aquí. Pueden ver de cualquier lado. Ah, bueno, aquí está bien. ¿Dónde? Ay, Dios, me ha cerrado la verdad este hombre. Me ha cortado todos los movimientos, toda la rotación. Se están pinchando. Ok, se apoyaron. Sí.
Aquí hay gente. Somebody bedroom, guys. Be advised, Op 4 has located a bomb. Twitch bedroom. Yeah, there is Twitch castle. Top Maverick. Tengo uno aquí en baño. Ok. Aguanta. No puedo ir para allá, loco. En fin, no me ayuda para nada. Buena. Él puede. Todo caso. Está uno de vida, sí. Ni me imagino. Él va a dejar que plante. Le planto. El láser. Yo left. A la izquierda. Ahí está. Nada. What? Pero yo no lo vi. Sí, se lo vi un poquito. Y mira, yo sí le voy a decir, yo le voy a decir pre-fire. Mira. Él ni sabía que venía por ahí. Pensaba que, o sea, si le hace un pre-fire, hombre, también estaba difícil porque aquí estaba uno de vida, ¿sabes? Y con un toquecito se moría. Pero tenía ahí una posibilidad más o menos. Así que sí, un pre-fire. No sé qué raro no lo hizo porque él lo vio cuando se fue a esconder. Tú lo viste también. Cuando se metió ahí en la esquinita. Bueno, voy a ir con capítulo a ver qué dicen esta gente. Me voy a poner live. Que no me está yendo nada bien. Pero bueno. Yo siempre lo directo y me lo paso súper bien andando con vosotros. Esto es la partida de Oxys. Ok. Creo que van a estar, sí, en la principal, en el principio. Bueno, me da la verdad. Gracias, Leon. O Lion. Lion. Pero, Amanda, lo siento mucho, te quiero un montón, pero yo no puedo tener dos moderadores que no sean capaces de moderar un chat, tío. Que se puedan responderle y discutir con el... No, no puedo. Lo siento. Hasta este momento me quedo sin moderadores. Ya después buscaré a alguien que yo sepa que puede hacerlo. Lo siento mucho, Amanda, no es nada en plan, te quiero mucho y tú lo sabes, que hasta este momento siempre te he tratado bien, pero no puedo tener dos moderadores que no sean capaces de moderar un chat y que se puedan a discutir. Se supone que yo le pongo ese modo a ustedes para que ustedes eviten discusiones, no para que ustedes discutan con los suscriptores. Es que no tiene sentido.
pintaba era ella. Buena, Opsis. Planting, planting. Ok, okay, cover the flank. Con Twitch, a la izquierda de Twitch. Ok. Ahí mismo, Opsis. Ya, lo estaba mirando para arriba, loco. Estaba mirando el marcador cuando salió corriendo. Me puse a mirar el marcador y ahí mismo cruzó. ¡Fin! Dije a ver cuántos segundos quedaban. Y ahí mismo pasó el tipo corriendo. Qué suerte, loco. Ah, pues se me olvidó decirte que pedí la cámara con un amigo. Sí, ¿cómo te llegué? Sí. Creo que ha pasado mañana. Ah, pues bien, loco. Super good. Lo siento yo mucho, Amanda, pero es que se lo dije, o sea, se lo dije a los dos. Es lo que he dicho antes. Un moderador está para moderar el chat. Es que el moderador no tiene ni siquiera que ponerse a... O sea, si tú quieres hablar con cualquiera del chat, tú lo puedes hacer. Pero responderle, si alguien dice en el chat, Amanda está, o sea, un insulto o algo, lo que sea, tu limitación está, si es un insulto, en banearlo. Y ya está. No le responda, porque si le responde, ¿de qué vale el mod que te estoy dando? Nada. Porque el mod lo estoy dando para eso, para que lo que insulte, lo banees, no lo respondas y te pongas a discutir con ellos. Porque eso es lo que menos yo quiero, que te pongas a discutir, ni tú ni nadie. Eso es lo que yo quiero evitar. Y para eso estás, para evitar la discusión, no para crear discusiones. Y le llamé la atención dos veces antes de, pero siguieron, no me hicieron caso, pues mira. Coge ahí, maestro, sigue picando. Le metí a maestro un papazo, pero salió corriendo. A ver si tienen más verga. Maestro, you left. Yo, estás solo. Es lo que está droneando, déjalo que lo reviente. Él está usando un. Droneando, usando cámaras. Maestro, you've left. Careful. Yeah, I know. I can see, man. I'm on the drone. Que no pueden verlo, porque dijo. Que sí, que lo sabe, que él lo está viendo. They're gonna open vault, I think. What? Abren aquí. Abrieron a mí aquí. Sí, sí, sí. Dios, abrieron aquí también. Mi madre, qué lío. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Te juro que le di. Te juro que le di. Helping, loco. Fault.
understanding. Touch up. Mission failed. All friendlies were eliminated. Ay, Dios mío. Rings. Rings. What about rings? Dun, 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 dun. Ooh. Oh, tenemos dos horas directo ya. Lul, 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 lul. Lul, lul, lul. Bueno, cuando acabe el directo vamos a preparar mi servidor. Yo te va muy bien en el sitio del americano. Bueno, muy bien, muy bien. No. Son 100 de pin. Que no, te hiciste 11 kill. Suerte. Que tenía ese día. En el mismo lugar está. Creo que la ventana de abajo. ¿De cuál abajo? La que está abajo de OBJ. Creo que sí. Oh shit, sí, ahora. Ahí mismo, allá. ¡No! No era el ping en 200, wow. 200, wow. ¿Y en el equipo? Ah, no, debajo. Ese tipo no puede ser. Bueno, no sé, pero demasiado alto el pin para jugar en Europa. Cuidado si viene de América también. Es que Blitz juega con mucho miedo, tío. Dios. Él juega con mucho miedo. Él coge Blitz para jugar asustado. Luché, Flumpy. Flumpy. ¿Qué es lo que hace Twitch? Tiene miedo con Jaeger. Él está abajo. Le abrieron, le rompieron. ¡Ay, mi madre! ¡Qué suerte tuviste! Lo... Pero que él tenía que esperarlo abajo. Él tenía que bajar rápido. Entrando, mi madre. Pero fue él la que le salió abajo, no fue él. Uh-huh. Opsis, loco. Esta ronda se gana, papu. Si la ganas, dedícamela. Esta ronda ya está... ¿Cómo decirlo? Está difícil la ronda, la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Qué reflejo tiene ese hombre, por favor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Maybe at the first floor. Careful stairs. Knock, knock. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está por ahí! ¡Van a matar a Twitch! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Van a matar a Twitch! ¡Oh, oh, oh! Let's go, guys. Oh my God, oh my God. Vamos, Twitch, Twitch, confía en ti, eh. 15 seconds. Está tocado, eh. Cuidado. 10 seconds left. It's one shot. It's one shot. 5 seconds left. Planting. Ay, en serio. ¿Qué hace? A la izquierda.
A ti, yo le escucho a la izquierda, eh. A la izquierda, Dios mío. Mala, eh. ¡Él la vio! ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¿Ese hombre no tiene audífonos o qué? Oh my god. Good job, man. Nice, good job. Ah, Dios. Oh my god. Buena, buena. Me puso nervioso, loco, en tres ocasiones ese tipo. Él parece que no tenía audífonos. Yo le estaba escuchando a la derecha, a la izquierda y él no se daba cuenta. Oh, no sé, loco, Dios, qué susto. Mira, el Blitz, yo no noté que jugó tan bien. ¿Y se hizo cuánto aquí? Se hizo 7 kills. Ok, voy a pararme directo porque creo que el internet subió más, o sea, el pin subió más. Ok, Oxys, todos cometemos errores, perdón. Pero si yo no, pero que perdone, ¿qué? Si yo no le he dicho nada, ni le... Yo no le tengo rencor ni mucho menos, chicos, o sea, eso es algo que pasa. Que la perdone, ¿por qué? Oxy, pero hashtag Oxy, perdónala. Que la perdone, ¿por qué? Si Amanda sabe que yo la quiero muchísimo y que la aprecio, o sea, no pasa nada. No ha pasado absolutamente nada. Tiene como una, como un minuto así de delay el chat. El, 50 el segundos, sí. Está bien, así. Déjame invitar a Naita. Vamos a jugar esta última, chicos. Y creo que nos vamos a ir. Naita, te he invitado. Invitado estás. ¿Tienes el Discord, loco? Naita, ¿tienes el Discord? Para que te metas aquí y hables con nosotros. No me digas ahora, es que no tengo micrófono, para que te mato, ¿eh? Todos digan Oxys es injusto. Todos se merecen dos oportunidades, papurri. Solamente dos. Solo dos. No más, de ahí. Naita, loco, acepta la solicitud, man. Saludos desde Perú, Diana. Saludos, Diana. Naita, loco, de verdad, o sea, chicos, el día que ustedes quieran jugar conmigo y yo les diga, sí, los voy a invitar, tengan el juego abierto, porque ustedes con el juego cerrado y viendo el stream, y yo les he confirmado, confirmadísimo de que lo voy a invitar en cuanto termine la partida, y no, esperan que yo termine la partida para luego comenzar a abrir el juego. Te lo dejan abierto ahí en queue, se pone a ver el directo, y cuando yo lo invito, pa, aceptan. Simple. Simple past. Naita, sí. Loco. Únete al Discord. Únete al Discord. Naita, demuestra ese hermoso rango que llevas. Demuestra que tú lo has ganado a pulmón. Platino, plata. Ah, que no me sale. Ah, pero ni el tuyo me sale. No. El KD de Oxys 1.2. Buen KD para nivel 203. Para jugar solo, que es diferente. Y para jugar solo. Como siempre juego. Naita, loco, mete en el Discord. Mira, te voy a mandar el link por el chat del directo. Te vas a unir. Y ya está. Mira, te puse el este en el link, en el chat. El link para que te unas. Naita, ¿tienes micro? Naita. Esperemos que sí. Creo que no, no responde, no tiene micro. Creo que no tiene. Es que es difícil, loco, jugar así sin comunicarse. Muy difícil. Es lo mismo que jugar con gente random. Pero al fin y al cabo, pues no te están comunicando con ellos. Al contrario, porque si luego te escriben por el chat y te desconcentro porque tienes que estar leyendo el chat. Un suscriptor menos, Oxys. Ok, hasta luego, loco. Chau. Saludos, Dimitri, desde Colombia.
Dimitri siempre apoyando, loco, me gusta eso. Saludos, Jim Vital. Welcome to the stream. Colombia. Bueno, pues nada, Nahita no, no responde. Se ha metido en miedo, ya no responde. Antes estaba hablando por el chat y ahora ni por el chat del juego, por ningún lado. Está asustado. Eres platino y juega como plata, le dieron a uno ahí. No hagas esos chats, loco, yo lo estoy viendo, pero los ignoro. O sea, lo dijo a mí fue. No, no, fue a ti, fue el de arriba, que dijo que era platino. Creo que fue a mí, porque a mí que me está viendo jugar, el otro no lo está viendo. No, no, fue que un pana arriba puso que era platino. Bueno. No, si lo hiciste en esta partida, acuérdate de dedicármela. Ok, United, te la dedico este ahora. Y si la pierdo, no te la dedico entonces. Es un poquito cabrón, El rateo. ¿Qué es el rateo, Osis? ¿No es el KD? Dios. Supongo. Hace rato que lo dije, 1.2. El de Osis. Yo no entiendo. Dímelo, Víctor León León. ¿Cómo estás, loco? Nahita, tío, ¿puedes hablar o no? ¿O me escuchas o yo qué sé? Para saber si estoy jugando con una gente random o yo qué sé, loco. Dime algo. Dame señales de vida. Desde Panamá, yo invité el saludos. Señores, pero que el número de esa chica, o sea. Tío, no le responde esa gente, loco. No le responde. Yo ni lo voy a leer, en serio. Tú te das en cuenta que la mayoría de que ponen esos comentarios así, para empezar, no son suscriptores en plan fieles, ¿sabes? Que les gustan los videos míos, sino que entran para. ¿Sabes? Para que uno se ponga para hatear y ya. Estoy en Discord. Ok, ok, ahora te. En Discord no estás, loco. Estoy en el Discord y en el juego. En Discord no estás. Métete en la sala de sala de espera, loco. Javitrox, métete en la sala de espera y yo te subo para acá, para la de recording. Pues eso, lo que te decía. Esa gente comenta para hatear, ¿sabes? No, tú nunca lo ves comentando nada positivo. O sea, algo bueno. Loco, yo estudio todo eso. O sea, antes de yo leer un chat, yo primero lo leo en mi mente, y si veo que es de una persona que siempre está activa, que si tú haces algo bueno te felicita, y si luego me dice una crítica constructiva, o que me dice algo, mira, si lo hiciste mal, no sé, no sé cuánto, y tiene la razón, se la doy, ¿sabes? Pero una gente que nunca comenta cuando te haces una partida buena, y solamente te comenta cuando tienes un mal rato en una partida y pierdes, a esa persona yo lo ignoro, no le respondo, porque son gente que, ¿sabes? Que te restan, total, literalmente te restan, porque cuando haces algo bueno no te comentan, nada malo, malo. Son haters, yeah. ¿No? Y están ahí siguiendo, claro. O si da algo, al que te comente bonito ahí, mándale un saludo y un abrazo. Ok, chicos, ya saben. Y al que no ha ignorado. Al que comente algo bonito, un saludo y un abrazo le va a mandar. Dice Víctor León, un poco enfermo, pero para adelante. Loco, sí estaba yo en estos días enfermo. Bueno, te deseo que te recuperes lo antes posible, Víctor. Porque créeme que yo estaba en estos días medio jodido y es complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces el chico no tiene micrófono. Ah, mira, está en Discord. Ah. ¿Hola? Javi. ¿Hola, Javi? Al fin, Javi. ¿Me escuchas? Hola, papi. Oh, my God. ¿Estás loco? It's crazy. Que llevo... Llevo media hora hablándote, hermano. ¿Pero por dónde? Por el Uplay y por el Discord. Es que el Uplay yo lo tengo las notificaciones activadas. Y cuando me envía un mensaje o una solicitud o algo, no me sale. Uf. Casi me quedo sin elegir, tío. Torreón, México, saludos, Valencia, copia, loco.
¿Sabes qué me pasó? Ay, me cogí mira. Vale, está bien. Porque, pues que jugando con Gilly se bajaba a plata 1, tío. Bueno, voy subiendo de plata 1 a oro 4. Voy subiendo, voy bajando. Ok. Okie dokie. Desde Ecuador, Hawk, saludos, Hawk. Desde que te conocí, macho, llevo intentando jugar contigo. Sí. ¿Cómo me conocí? Como dijo, te conocí ayer, desde ayer. Hey, Ella, please. Cosa de 3 o 4 meses. Ella, please. Okay. Pues sí que llevas, eh. Sí, sí. Yo creo que es de los primeros. ¿Sí? Roman, ponte aquí. ¿Quién tú eres? Okay. Leisha, ve a tu escalera, ¿no? Sí. Ponte aquí detrás de esa mira y cubre, cubre balcón y escalera. Ah, tú vas a cubrir blanca. No, 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 deja blanca. Ponte aquí, ven. Que confío más en ti que en un Gil. Tengo dos Leisha ahí. Mira, ponte ahí, cubre el balcón. Tira Leisha ahí en el balcón si tú quieres y las escaleras de aquí a tu izquierda. Que no suba nadie por ahí. Que ya la escalera blanca la cubro yo. Hay uno aquí en la ventana, ¿eh? Sí, aquí están haciendo rapper. Hombre. Me cago en... Me llevía uno, por lo menos. No me agrada esta idea de cubrir aquí, pero está bien. Mataron a Ela. Es que si no cubre ahí, por ahí le van a entrar super easy. Yo por esa ventana. Downstairs. Downstairs, yeah. Haciendo rapper el niño había uno. What? Por donde, por la escalera, por el balcón. Estamos en show, Tasha. Wow, lo hice también. ¿Pero dónde está? ¿En la escalera o en el balcón? Escalera, escalera amarilla. Bueno. Tasha Mainsters. ¿Por qué? ¿Por eso, loco? Lol, si es tuyo eso. What? ¿Por qué el rock rompe los alambres? Que son de él. Para no hacer ruido, supongo. Oh, qué buena. Buena. Jig inside, jig inside, jig in. Se lleva, no veo nada, tío. No viene, no viene nada. Two in A, two in A. Ahí, ahí. Oh. All friendlies were eliminated. Mission failure. Vale, vamos allá. Gracias, Hans, loco. Yo también te quiero. ¿Tú te fías de mí, Auxis? A ver si te pones un poquito ahí... problemático. Pero me caes bien. La idea era muy buena, Auxis. Ya, es que no puedo hacer nada más, loco. O sea, si me quedaba ahí... Soy mira, soy un personaje pesado. Entonces, o lo hacía así o así. Me tiré, maté a uno, pero ya el segundo imposible. ¿Alguien puede coger a Lion? ¿Él tiene Lion? ¿A quién? Lion. Vale. Por si están abajo. Al romper esa alambre ya hace ruido. Están abajo, efectivamente. Vale. Tienen mute, ¿eh? Okay. Insertion in 10 seconds. ¿Qué te pasa con el drone? Lo que era subir en la cajita esa. The diffuser has been recovered. Your mission
Cuidado el picoteo por aquí. Guardo el live, no lo he tirado, no lo he tirado. El otro. Sí, sí, el otro no, el otro no. Y si le tiro por si acaso se va alguien, ¿sabes? Vale. Roman. Vamos a ir juntos ahora, como parejita. Déjame asegurarme de que arriba no hay nadie. Voy a dronear. No hay nadie en garaje. Garaje limpio, va entrando. Va tomando posición. Arriba no hay nadie, parece. Segunda planta. Intenta ver trampilla. Aunque seguro tienen un minuto ahí puesto. ¿Tú me cobras para abrir? No, pero es que hay un minuto. Hay lesión también, tienen lesión. Está complicada la cosa. Dios. ¿Me dan de arriba? Tienen minuto. Ay, me lo como. Qué estúpido soy tú. Hay gente, miren. No lo sé. Ok, voy. Arriba, eh. Arriba está el vigil, eh. ¿Quién? El vigil, arriba. Vale. Acompáñame, Roman, ven. Vamos a intentar preguntar. Creo que no hay nadie, miren. Oh, sí, sí, sí. Arriba hay gente. Oh, shit. ¿Dónde? Ah, en la puta esquina esa, nada. Tengo que bajar con... Está en la esquinita ahí. Ahí. A la izquierda, a la izquierda. ¡No! Pero yo me fui. Sending my drone out. One friendly operator remaining. No podía, tío. No pasa nada. Es que me, digo, me van a venir por un lado y por el otro. Va, de todas formas, Sosi, somos los únicos que hemos matado, eh. La bandería. Bueno, si no coges mío, voy a coger yo a mío. Ah, mira. Mute. Necesitamos una mira aquí. Bueno, el que sepa usarlo. No tengo mira yo, macho, de bloquear. No la tengo. No, vale, la cojo yo. No quería quedarme en punto, pero... Gracias, Daniel, yo también te amo. Secure the bomb. Amanda, gracias. Gracias por esta donación. Sabes que siempre te he llevado aquí en mi pechamen. Alguien tiene que cubrir esta mira de aquí. ¿Quién cubre esta mira? ¿Alguien cubre esta mira? Ya la cobro. ¿Chalecos? ¿Alguno de ustedes falta? No. Están abriendo, ¿eh? La trampilla de... Pero había un mío ahí. Tiran un tocho. Jugaría subiendo, pero no quiero. Debería alguien subir, porque los 5 aquí abajo
Voy a subir, va. A ver si no me matan. ¿Quién es? Ah, no, no sé qué es. Vale, vale. Están todos arriba, ¿eh? Ahí. Van por atrás, por torre. Por torre va Ivana, por detrás. Sí. Van por detrás, te va gente. Tenía que haber quedado aquí, macho, muriendo. A través del cristal no sé si cierra eso. What? Adelante hay gente, adelante hay gente, en el carril principal. What? Mira, ese pensé que estaba muerto. No le matan. Increíble. Bueno. Anda, que la primera partida contigo y vaya paliza, macho. Yo tampoco estoy jugando muy bien, pero digamos. Arriba. Pero se está escuchando. El dinero crece de los árboles, pero yo no tengo. No tienes árboles entonces. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. The diffuser has been secured. You must locate and defuse a bomb. Gracias, Amanda, era el sí. Muchas gracias. OKXDO igual T Levo NL Pet Share and Smiling Face with Heart Eyes. Ah, que estaban arriba, loco. Estaban arriba. Sí. Yo me metí que rushando por abajo. Gracias, Amandita. What? Yo dije rushando por abajo, tío, pensando que estaba mal. Tachel me cobra yo ahora, Tachel cobra, man. ¿Sabes el truco de ponerlo ahí en el suelo? Hay que hay mute. Ah, hay mute. Que hay mute. Buena.
Go, go, Twitch, go. There's Capcom. Vale, pues voy a ir. Good shit, buena, buena. Oh my god. Loco, esta gente, yo no entiendo, loco. Yo lo veo y me da un pepazo al menos de un segundo. BJ está en cocina, Bill Kitchen. Intenten plantar si está abierto. ¿Quién tiene el defuser? De vida, tío. Encima el defuser no está aquí. ¿Se le tira de tiro? Entró. Sale el otro por arriba. Tenía mucho que no peleé así. Yo creo que aquí yo no me he perdido así, en computadora. Tú no estás en España, ¿no, Román? No. No. Por eso el pin tan alto. Se nota por... Ya, te lo iba a decir. Wow. Increíble. ¿Ves? Ahora estaba en oro 4. Y bajaste en plata. Y bajo en plata 1. Y luego ahora ganaremos y volveré a subir. Estoy así todos los días. Todos los días subo de oro, o sea, bajo de oro 4 a plata 1. Y así, todos los días. No consigo ni subir más ni bajar más. Bueno, pues yo voy a ir viendo el directo. 2 horas y 30 y pico minutos directo. Listo. Bueno. Tío, ¿cómo te llamas? ¿Javitrox? Me llamo Javi. Ok. Bueno, tío, pues un placer. Otro día, si eso, jugamos y tal. Porque yo ya hasta aquí llego hoy. Ya, sí, tú cuando te falte alguno, me lo dices y yo entro. Vale, yo te aviso, te doy un toque. ¿Vale? Así que nada, tío. Sí, vale, vale, perfecto. Venga, señores. Un placer. Placer, loco. Bye, chat. Bye, bye. Hasta otro día. Bueno, déjame despedir esto. Para aquí. Ok, bueno, chicos. Vamos a despedir el chat. Vamos a ver si está bien ahí. Vamos a ir despidiendo el chicos. El chat. Así que. Eso, chicos. Dice Jorge, eres el mejor. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Sí, Jorge. Saludo para Hans, que dice, bien jugado, Tito, love you. Gracias, Hans, loco. No te rindas, Oxys. No, si no me rindo, Diana, o sea, es normal. Cada quien tiene rachas malas, es normal. O sea, a mí no me rayan esas cosas. Hombre, sí que te enfadan porque sabes que no estás jugando a tu nivel, al nivel que estás acostumbrado a jugar. Amanda, te estás mamando ya con las donaciones, ¿eh? Te estás mamando con las donaciones. Gracias, muchísimas gracias. Eso me ha demostrado primero que no estás enojada conmigo. Bueno, enojada. No tiene por qué estar enojada, pero bueno, gracias por esas donaciones. Y realmente no hace falta que dones. O sea, si no puedes o lo que sea, no te preocupes, que no pasa nada. No hace falta que dones ni nada de eso. Pero bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, obviamente. Pues eso, lo que estaba diciendo. Es lógico
que te sientes un poquito como raro porque no estás, sabes que no estás jugando a tu nivel, pero es normal, es normal. Hay veces que tenemos unas rachas que vas reventando, reventando, reventando y todo el que se te ponga enfrente lo revienta. Y hay otras veces que nos llega una racha, como yo, que tengo 3 días con una racha que no es una racha de que es súper mala porque tampoco la he perdido todas las partidas, pero sí que estoy perdiendo como 50% perdida y 50% ganada. O sea, como que me mantengo ahí estancado y ni subo ni gano. Cuando gano una, pierdo otra y cuando vaya así. Pero yo confío en mí. Espero que ustedes también confíen en mí. En que prontamente, chicos, podamos recuperar el nivel del Tito Opsis y podamos estar a tope. Amanda, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias, gracias por todo, ¿eh? Por las donaciones, por estar ahí moderando el chat al principio. Bueno, te lo he dicho antes, que espero que no te sientas mal, pero que sí que tienes que saber que si eres moderadora, no puedes estar respondiéndole y bajando al nivel de los que insulten. O sea, si alguien insulta, ya sea a mí, a ti o a cualquiera del chat, tú como moderador, lo único que tienes que hacer, lo único, sin responderle nada, sin decirle a esa persona, es ta, 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 baneado. Y está. Como si tú fueses un robot. Obviamente puedes hablar con la gente, pero cosas buenas. No puedes, o sea, no debes, mejor dicho, ponerte a discutir con alguien que te diga un insulto a ti o que me diga un insulto a mí o a cualquiera del chat. Porque si no, tu función de moderadora la estás tirando por el piso. ¿Sabes? Que un moderador que tiene un cierto rango en el chat baje al nivel de un hater y se ponga a discutir con él, no, ¿sabes? No debes. No sé, ni siquiera debes responder. Los comentarios negativos no los respondas. Lo único que tienes que hacer es banear y ya está. Punto. Así que nada, chicos, saluditos para Javi, que estuvo jugando aquí conmigo la última partida. Saluditos para Alan Segovia, para Jack 12, Aaron Medina, Hans, que está por ahí también, Amanda, Evermier, Bolo GG, Dimitri. Nos vemos para la próxima, dice, ok, loco. Saludos desde Ecuador, a veces se pierde, a veces se gana ese Hawks. Eso es así, loco. Eso es así, tú muy bien lo sabes. Así que nada, chicos, como siempre les digo, muchas, muchas gracias por el cariño, gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Gracias por estar aquí conmigo, dándolo todo, en las buenas y en las malas. En las buenas, cuando está todo el mundo ahí apoyando al Tito Opsis, eres el puto amo, Y en las malas como esta, que están ahí, Opsis, no te preocupes, no te vengas abajo, que tú eres un máquina y sabemos lo que das. Eso me gusta, eso me gusta. Que no siempre es, o sea, que no solamente celebren lo bueno, sino que en los momentos de vaca flaca, como dicen por ahí, que están ustedes ahí dándome ánimo y dándome impulso para que las cosas, pues, salgan bien. Dice, lo que pasa es de que fue la primera vez que me pusieron mod, dice Amanda. Bueno, pues, nadie sabe si te vuelvo a dar el mod, pero yo te digo, si te lo doy, hazme caso en el consejo que te acabo de dar. No le hagas caso a los haters, solamente banea a los haters. A los haters no les respondas, simplemente banea. Respóndele a la gente que ponga cosas bonitas, que te diga cosas bonitas, que te diga, oh, si eres bueno o no sé qué. Cosas bonitas, cosas positivas, a eso sí le puedes responder con cosas positivas. Pero a los negativos, no les responda. Tú baneas. Y ya está. Saludos para Diana, para Byron BRM, DHR, que está por ahí. Bro, to Fury, saluditos. Saluditos para... ¿Quién más? ¿Quién se me queda? Alexander Viveros, Aaron Medina, el saludo antes, loco, pero solitos dos veces. Saludito para Eduardo Bosa también, que está por ahí. Y Felipe Delgado. Bueno, chicos, como siempre les digo, hasta aquí el directo de hoy. A ver si te veo en un próximo directo.